octubre de 1511 y estamos en el monasterio de Veruela. Este monasterio se encuentra en una zona muy peculiar de España, los límites entre el reino de Navarra y el reino de Castilla, justo al pie de la cordillera del Moncayo. Hay mucho movimiento en este monasterio cisterciense. Desde hace 2 días han comenzado los preparativos para una celebración solemne, una extraña celebración solemne. 2 días atrás ha llegado un emisario proveniente de Roma. Trae consigo un sobre con un sello lacrado con el escudo papal del Papa Julio II. En el monasterio, el abad ha tenido cuidado de ir a un sitio seguro antes de abrirlo. La carta es una carta muy esperada por los monjes cistercienses. Al abrirla, la misiva del Papa no es otra cosa que una bula, una autorización. Está otorgando el permiso papal para que el abad del monasterio de Veruela, junto con los frailes cistercienses, realice un rito único en su tipo: la maldición católica. ¿Sí? A diferencia de otras religiones, la Iglesia Católica tenía un último recurso, la última barrera de defensa de la fe, la última barrera para luchar contra el enemigo: la maldición. Es un ritual muy único. No hay muchos datos históricos acerca de él y tampoco hay muchos antecedentes, salvo que este está sancionado por el Papa. El Papa de la Iglesia Católica en Roma envió la autorización para que se hiciera. Así que los frailes del convento están en movimiento. Van y vienen mientras hacen preparativos. Afuera, en el patio, están fabricando una cruz de madera grande. Otros están en la iglesia preparando una serie de textos muy antiguos. Algunos de ellos están en latín. Otros están en una lengua que no conocen. Solamente uno de ellos la habla. Es arameo. Los preparativos continúan durante esos 2 días. Muchos de los monjes cistercienses están en ayuno y en oración, en una especie de penitencia especial. Hay mucho silencio y hermetismo y hay un profundo nerviosismo por lo que se va a hacer. Aquella tarde, los monjes están preparándose aún más. La actividad es todavía más febril. Los largos pasillos del monasterio de Veruela, sus oscuros rincones, hierven en movimiento. Algunos de los frailes están preparando ceras que serán quemadas durante la noche. Otros han preparado un lienzo negro enorme. Otros más están preparando cruces, palmas, inciensos, aguas benditas. Y hay también un grupo de monjes que llevará antorchas. Los preparativos están y cae la noche. Tras la última campanada de la iglesia en el monasterio, los monjes cistercienses se reúnen en el centro. En medio de aquella oscuridad comienzan a encender antorchas mientras comienzan a escucharse los primeros cantos. Son una serie de súplicas. Lo que están por hacer es algo que puede significar el final de todos ellos. Están por emprender una lucha contra el mismísimo demonio y contra sus súbditos. Así que al pasar de las horas y muy cercano a la medianoche, un grupo de monjes sale del monasterio llevando consigo la cruz de madera, aquella cruz grande. Llevan también algunas antorchas y caminan sigilosos, tratando de no hacer ningún ruido. Mientras esto ocurre en el camino, en el monasterio, otro grupo de frailes está en la capilla. Han cubierto el altar con un lienzo negro y comienzan a cantar cantos gregorianos antiguos, una serie de oraciones y súplicas para estar protegidos. Pasado un rato, los monjes que han ido por el camino llegan al viejo castillo.
al pie del castillo y en medio de la oscuridad, colocan la cruz. Acto seguido, la cubren totalmente con el lienzo negro. Retroceden y vuelven al monasterio. Cuando están dentro, inicia la oración. Los cánticos cesan y el abad comienza a recitar el Salmo 108. El Salmo de la Venganza del Señor. Conforme avanza, cada vez que lee un versículo, suena la campana del monasterio una vez. Se escuchan los coros y vuelve a haber un silencio. La ceremonia se prolonga prácticamente hasta el amanecer. Una y otra vez han repetido el Salmo 108 implorando la venganza de Dios. Oficialmente al amanecer, la ceremonia ha concluido. Los frailes han lanzado una maldición contra el pueblo de Trasmoz. ¿Sí? Los frailes acaban de maldecir a todos los habitantes del pueblo por toda la eternidad. El rito que acaban de hacer es un rito único en su tipo. Así como el pueblo judío tiene la maldición judía, que es la pulsa de Nura, que es básicamente pedir a Dios que acabe con el otro. En este caso, los frailes acaban de maldecir a todo un pueblo. El rito es complejo, largo. No solamente se trata de recitar el Salmo 108 muchas veces, sino pedir específicamente el castigo divino. Pero no es un castigo en el más allá, es el castigo en el aquí y en el ahora. Se pide que Dios acabe con estas personas, los acabe. Termine con sus cosechas, termine con su comida, con su vida, con su agua, con su leña, con sus bosques, con todo. El rito como tal fue autorizado por el Vaticano Romano, lo que lo hace ser todavía más inusual. Pero ¿por qué habría de maldecir la Iglesia Católica a un pueblo español? Vámonos atrás en el tiempo. Es en este mismo lugar. Estamos abajo de las montañas que forman la cordillera del Moncayo. Actualmente es la provincia de Zaragoza. En aquel tiempo era el Reino de Aragón. Es la frontera que divide Castilla de Navarra. Es un tiempo muy violento. En Francia ha habido guerras, ha habido persecución, ha habido muchos problemas. En el sur, los árabes han hecho de las suyas. Numerosas personas han comenzado a viajar de territorios muy al norte. Francia, Alemania, algunos vienen desde Italia, buscando la paz de las montañas. Este sitio es un enclave perfecto. Hay bosques muy cercanos, hay abundancia de agua, hay abundancia de vida silvestre, la tierra es próspera. Pero además de eso, el Moncayo se constituye en una barrera natural para los ataques enemigos. Hacia el sur también hay montañas, así es que esta pequeña región de Aragón es bastante segura. Cuando los primeros habitantes llegan por ahí del año 1050, no hay nadie. Hacia el norte y hacia la región del Atlántico están los vascos, los euskeras. Aquellos que viven en sus propias creencias y en sus propias cosas, pero aquí han comenzado a llegar judíos, árabes, franceses, españoles, portugueses, gente que viene de todas partes. Y han comenzado a formar estos pequeños poblados. Es así como surge el señorío de Trasmoz. Trasmoz. Básicamente querría decir tras los montes, dado que está más allá de las montañas. Se le da su cédula de formación por parte de la corona de Castilla, después se la quitan los navarros y le vuelven a dar una a los propios navarros. Aquello se vuelve una situación curiosa, pero es un pueblo de trabajo. Es un pueblo además que junta muchas creencias. Muy pronto, en los años siguientes, la Iglesia Católica se da cuenta que ahí hay un señorío y deciden construir un monasterio, el monasterio de Veruela, a las faldas de la cordillera.
Es un sitio inusual por muchas razones. Es un sitio que ha surgido a partir de una leyenda. La antigua leyenda cuenta que el castillo de Trasmoz es producto de un acto de hechicería. En la región existía un antiguo brujo conocido por ser un poderoso hechicero. En los bosques, justamente en la montaña, era Mulamín, como se le conocía. Contaba la leyenda que los primeros habitantes de Trasmoz, una mañana, al despertar en medio de la bruma, se sorprendieron a ver que justo encima de una ladera aparecía una enorme estructura que no estaba allí. Según contaba esa leyenda, los habitantes quedaron muy sorprendidos porque el castillo había aparecido justo al amanecer, después de que toda la noche habían escuchado un ajetreo inusual. La leyenda cuenta que Mulamín, el antiguo hechicero, había convocado a todos los espíritus infernales y, haciendo un pacto con el demonio, había erigido en una sola noche el castillo de Trasmoz. Es lo que contaba la leyenda. A cambio de eso, Trasmoz no sería otra cosa que tierra de brujas y hechiceros. Es lo que cuenta la leyenda. Conforme pasa el tiempo y se instala el convento aquel, el monasterio de Veruela, la gente de Trasmoz no está contenta. No está contenta porque no comparten la idea de los cistercienses. No todos en Trasmoz son católicos, ni siquiera cristianos. Es un reducto extraño con una mezcla de creencias muy inusual. Hay bastantes navarros también, que han venido de las regiones costeras. Cuando los frailes intentan cobrar el diezmo, la gente de Trasmoz no está dispuesta. No les interesa. Trasmoz era en aquel entonces pueblo de brujas. Así es que el señor de Trasmoz decide que Trasmoz no paga diezmos, no regala a la iglesia nada. La iglesia, este monasterio, decide aprovechar los ríos y corta el suministro de agua. Los problemas comienzan a generarse y en el año de 1252 llegan a tal punto que el propio señor de Trasmoz ordena a los frailes que no entren a su territorio. Los frailes argumentan que dentro de estas tierras hay numerosos hechiceros y brujas, y que el aquelarre ocurre con frecuencia en aquellos lugares. Cabe señalar que el término bruja no se inventaría sino hasta 1350 y tantos. Es la primera vez que se asienta la palabra bruja en los textos de registros históricos de la iglesia. Sin embargo, previo a esto, en el 1250 y tantos, se hablaba de hechicería, de adivinación, de conjuros y del demonio que habitaba en Trasmoz. Así que, en aquel año de 1252, el abad de Veruela solicita permiso para excomulgar al pueblo de Trasmoz completo. Así que la historia que le conté al principio, en 1511, no era la primera vez que la iglesia intentaba acabar con aquel pueblo. ¿Qué era lo que había ocurrido? Bueno, cerca de 300 años atrás, el pueblo se había rebelado contra la iglesia. Querían seguir con sus prácticas, sus rituales, su propio culto, y terminaron siendo excomulgados. La iglesia católica oficialmente excomulgó a toda la población, a todos sus descendientes, a todos los habitantes por toda la eternidad. Es decir, todo aquel que descienda de alguien de Trasmoz está excomulgado de la iglesia católica. Esto ocurre en el año de 1255, se termina el rito y se sanciona por parte del Vaticano, bueno, del papado en aquel entonces. El resultado: Trasmoz oficialmente dejaría de ser un pueblo cristiano y católico. Por consiguiente, Trasmoz se convierte en el lugar ideal para la hechicería. Y es así
como a lo largo de los años comienza a prosperar la idea de que aquel pueblo enclavado en la sierra de Moncayo es un pueblo de brujas y brujos. Y efectivamente lo era. Trasmoz era conocido por ser un lugar en el que había rituales todo el tiempo. Existen registros históricos de la época de la Inquisición, cuando comienza la Inquisición, en donde se asientan hechos relacionados con Trasmoz. Cuando finalmente el pueblo completo es maldito, hubo muchos argumentos al respecto. Hay quienes aseguran que todo es un mito y una fantasía, y que en realidad no había brujas en Trasmoz, sino que era un invento del señor del castillo de Trasmoz, quien se dedicaba a falsificar moneda. Y, para evitar que se oyera el ruido y que lo fueran a investigar, inventó la historia de las brujas. Esto fue El Búnker del Cuervo. We'll be right back.